Bueno, muy bien, bienvenidos nuevamente a otro video tutorial de Rustler Security Products. Lo que vamos a ver hoy es el software Rustler BIO 9000, un software gratuito que sirve para la administración de terminales biométricas de Rustler, tanto de huella digital como de faciales, ¿no? Y particularmente lo que vamos a estudiar es el sistema este de meal service, es decir, servicio de comidas. ¿Qué es lo que hace este software? Lo que va a hacer es contabilizar, digamos, uno puede generar distintos tipos de menúes de comidas, 4, 5, hasta 9, y asignarle un precio a ese menú, de tal forma de que cuando la persona pase su dedo o su rostro, después pueda generar un reporte que muestre cuánto, digamos, qué menú fue el que consumió y cuánto le debe, digamos, ¿no? Cuánto le salió. Entonces vamos a abrir directamente el software para mostrarles cómo es que se configura esto. Entonces ponemos la contraseña, acá yo la tengo 1234. Vamos a empezar bien desde cero para mostrarles. Entonces, bueno, una cosa más que no les dije es cuáles son los productos que soportan esta funcionalidad de meal service. Son este, el AYB9350, que como les dije es este lector de huella dactilar y de rostro facial, y además el 9250BT, que además de huella y tarjeta tiene Bluetooth. Fíjense que este producto tiene cuatro teclas de función y estas son las teclas que vamos a asociar a cada uno de los menúes de comida, ¿no? En el caso del facial del 9350, estas teclas serían virtuales, por decirlo así, porque tiene una pantalla táctil y ahí ustedes van a poder seleccionar el menú de comidas que el usuario, el empleado de la empresa, va a poder seleccionar F1, F4, bueno, en este caso tiene más, eligiendo el menú que quiera antes de ingresar al salón de comida, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, en este caso yo tengo tengo un 9350, un facial. Vamos a registrar la terminal, le vamos a poner el nombre AYB9350 y descripción facial, le damos OK. Listo, ya lo tenemos registrado con esta dirección IP. Acá tenemos eventos en tiempo real, que nos abre la pantalla automáticamente. Lo que vamos a hacer es sincronizar todo de repente. Y ahí ya tenemos la facial, la lectura facial, enrolada o registrada en nuestro sistema. Bueno, muy bien. Entonces continuamos con el enrolamiento de un nuevo usuario. Vamos a registrar un usuario. ID de usuario el 2, porque el 1 ya lo tengo. Ponemos aquí Josefina, el nombre de la persona, el grupo, vamos a poner la administración, y el grupo de acceso master. Ok, vamos a grabarle el fingerprint, la huella, registrar huella remotamente, el índice izquierdo, elegimos el único terminal que tenemos, le damos request y pasamos la huella una vez y otra vez. Quedó correcto, le damos a aplicar, OK y OK nuevamente. Fíjense ahora, si yo paso el dedo, coloco el dedo, estoy autorizado. En herramientas, monitorización, ustedes podrían ver el visor de eventos en tiempo real. Pero vamos a ir directo entonces ahora a lo importante, al objetivo de nuestro video tutorial, que es la gestión de comidas. Entonces, en configuración de comida, fíjense que yo ya tengo tres menúes: asado, pizza, arroz con pollo, inicio el horario de inicio y el horario de finalización, la ventana de tiempo que puede almorzar este usuario y la tecla de función correspondiente a cada menú. Vamos a agregar uno más si quieren, el 4, vamos a ponerle fideos, el horario de 11 a 14 también, el precio vamos a ponerle barato, 50 pesitos, y la tecla 4.
¿ok? Uso, que esté en uso, y autenticación solapada significa que si la persona, digamos, consume más de un menú o incluso el mismo menú más de una vez en el mismo día, bueno, se le va a facturar la cantidad de veces que lo consuma. Si esto no está marcado y pasa la tarjeta o el dedo más de una vez, solamente se le va a computar como que fue una sola vez. Bueno, le damos el tilde verde, aplicar, grabado completo. Ahora lo que tenemos que hacer es generar los eventos, ¿eh? Esta persona, Josefina, con cada una de las teclas de función. Entonces aquí es donde ustedes tienen que tocar, antes de pasar el dedo o la tarjeta, la tecla de función. Fíjense, ¿ven? Ahí con la tecla F1 fue autorizado. La hacemos con la 2. La hacemos con la 3. Uno de cada uno para probar, ¿no? Y ver que después los reportes sean consistentes. Le damos a la 4, ok, y listo. Perfecto. Ahora, lo que tenemos que hacer es ir a la parte de búsqueda de comidas. Primero proceso, perdón, proceso de comida, administración. Elegimos a Josefina y le damos guardar. Es importante, es muy importante. Déjenme reabrir el programa. Es muy importante que activen, ahora les voy a mostrar, la parte de gestión de comidas en la terminal. Eso yo no lo hice y no les va a dar sino ningún evento. Entonces, en el mantenimiento de terminales, clic derecho, propiedades, fíjense, ven, Time and Attendance es una característica que vamos a ver en otro video tutorial. Gestión de comidas, ponemos uso, porque si no, no nos va a permitir hacer lo que queremos hacer. Le damos OK y ahora sí. Volvemos a la parte de proceso de comidas, como les decía. Elegimos a Josefina. Marcamos borrado de datos antiguos. Si quieren, elegimos que sea en el mes de diciembre del querido año 2020. Proceso completo. Finalmente, en búsqueda de comidas, acá sí nos va a generar el reporte por usuario. ¿Qué usuario? Bueno, el que querramos. Elegimos a Josefina para el día de hoy o este mes, si quieren, y le damos buscar. Automáticamente, fíjense que este usuario, Josefina, comió asado una vez, pizza, arroz con pollo una vez y fideos, ¿ok? Eran 150 más 100, 250 más 80 más 50, da el total de el precio, 380 pesos, que es lo que tendría que pagar esta persona por haber consumido una vez cada uno de los menúes que elegimos con el precio correspondiente. Así que bueno, espero les haya servido este video tutorial para la gestión de comidas con el software Rosler Bio 9000 y los productos AYB9350 y 9250BT. Muchas gracias y nos mantenemos en contacto.